ilusión de Vero Solís desde que inició en este sueño, y me dio mucho gusto cuando sacó la colección de Mexican Chic. Y ahora la evolución a Josefina con todos los detalles mexicanos, que yo creo que es muy atractivo para muchas personas, no solamente en México, ¿no?, que nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, sino también para el extranjero, que busca mucho este tipo de artículos que no son los tradicionales, sino que son dentro de los tradicionales con un estilo de innovación. ¡Pum! Mi favorito es el vestido de Frida. Vean, este es mi favorito, sin duda alguna. Creo que es una pieza maravillosa. Y sí tengo que reconocer el trabajo de cada una de las personas que está en el taller, porque es bordado a mano al 100% y no saben la labor que es, así es que felicidades a todos. Pues me encantó la línea, me encantó que pudiéramos conjugar para el evento el feeling mexicano con todos los detalles de los jarritos para los drinks, las margaritas de tamarindo, margaritas de tradicionales de limón, y los canapés están como que diseñados también medio slice, pero medio con un toque mexicano. Vas a tener tacos de lechuga. Entonces, como que todo se trató de ambientar de acuerdo a la colección, que está maravillosa, hecha a mano, bordada a mano, con muchos detalles muy étnicos, muy, muy padres. Me encanta todo, o sea, los accesorios, las blusas, los chales, los pantalones, o sea, todo está de veras toque diferentísimo. Me encanta. Increíble, la verdad que estoy súper feliz por Vero, por toda la familia, y la admiro muchísimo. Es una mujer regia como yo, trabajadora, con su familia súper unida, y no descansa, y pues aquí está el resultado de que no descansa. Siempre está creando, siempre está con la moda increíble, y esto Mexican Chic me fascina, de Josefina, me encanta. Yo ya, miren, aquí traigo mi sirena, que es mi favorita. Compartiendo esta noche con mi gran amiga y una gran profesional, exitosa Vero Solís, porque cuando yo supe que iban a inaugurar Josefina, pues yo sabía que iba a ser la moda que estaban sacando, Mexican Chic y todo esto, pero cuando estoy aquí y veo todo lo que tiene, y veo toda esa raíz mexicana impresa en esto, es algo 100% hecho con el corazón, como todo lo que he hecho.